Nosotros hicimos un montón de shows juntos, estuvo buenísimo, pero debo decir algo que ya saben casi toda la mayoría o la mitad de la gente acá, pero es momento de decirlo muy claro. Hablo muy rápido, así que voy a dejar un poco para atrás hoy, ¿no? Después de este show tenemos un pequeño parate de 2 meses, no es mucho, porque queremos hacer un gran show para ustedes, para todos ustedes, ¿entienden? Para todos ustedes y mucha gente más en La Trastienda el 9 de junio. Hacemos solos nuestra décima trastienda, mi décima trastienda. Ahí nos quedó con Fea y todo eso. Con Chingo, con Mariana Mitana, no estaba. Pero estaba Alberto, estaba mucha gente querida y también Joel, ¿no? Y Nahuel, un montón de gente. Pero estoy muy contento de estar acá con estos chicos acá en el escenario. Y el 9 de junio, el domingo, es como hoy, pero es igual que hoy, un poquito más de frío, ojalá, pero un lindo día, ¿no? Y hacemos la trastienda, que es un show como bisagra. Nunca usé la palabra bisagra, la manejo es una palabra de bisagra. ¿Para qué es una bisagra, además de esto? Ah, bueno, yo no cocino, entonces bisagra es la alacena. Gastón cocina, entonces saca de la alacena, que tampoco lo palabra que usé nunca, alacena. Bisagra y alacena, dos palabras que no usé nunca. ¿Cocina? Cocina sí usé. Ayer se cocina cuando dije nunca cocino. Chicos y chicas, en serio, voy a joderlo mucho. 9 de junio, domingo, trastienda, décima trastienda, es como que me case. Los invito a mi casamiento. ¿Van a estar ahí, sí o no? Sí. Gracias y más gracias. Va a ser un show importante, espectacular, con invitados de primera línea. Estamos hablando de gente que tiene 5 hits sonando en la mega. Así nomás. Sí. Ok, ¿están preparados para rubiar? ¿Sí o no? Sí. Escuchen esto, Yeah.
el show. Es una gran canción y la hacemos juntos. Si me sale, ¿no? Se llama Tuve que irte y habla de equivocarse sin querer equivocarse, pero tener que equivocarse porque no queda otra. Ha pasado. Si pueden escuchar bien, estaría bueno, y si no, pueden traerla también. Claro. Se llama Tuve que irte y dice así. Si alguna vez un hombre se va a matar,
¿Cómo se llama esa porquería que a la gente que quiere tostarse sin ir a la playa?
Cama solar, gracias. Entonces, Huerto me dice que existe más cama solar. Sí, existe, existe. Ella va. Sí. Dijiste muy, muy convencida. Ok, río. No, en serio, chicos y chicas y chiques y todo lo que quieran estar acá, gracias por haber estado acá, gracias por haber pagado ese pequeño bono de contribución que es importantísimo para toda la gente que labura con nosotros. Más que nada, quiero un fuerte aplauso de amor puro. Porque no, tuvimos 7 shows en lugares grandes con Marilari y no pude abrazarle. Escúchame, mi amor platónico, Pablo Muso ahí. Un fuerte aplauso, hermano. Según Gastón, resuelve todo. ¿Por qué no te ponen en el gobierno para resolver todos los problemas que tenemos? Y un fuerte aplauso para Diego Peluso, por favor, que lo amo. Lo quiero y le debo mucho. Le debo mucho. Y también, esto no lo hago nunca, no lo hago nunca. A la vez, no lo hago nunca. Pero un fuerte aplauso para Melissa y para Diana también, por favor. ¡Bravo! Ok. Ya la conocen ustedes. Me encanta. Chicos y chicas, en serio, capaz hay un piso en tu pago. No te vayas hacia el fondo, ¿eh? No te vayas, no te vayas. Esta llama de descanso bien merecido, algunos lo conocen. 9 de julio somos otras tiendas y tendría que venir gente de Monte Hermoso hasta la tienda de 9 de julio. Thank you.
Emma, este es tu primer show, Emma. No sé dónde estás, Emma, pero... Este es tu primer show, Emma, y esta es para vos. Leo y Emma, gracias por haber venido hasta acá. Gracias, mi amor. Gracias. Ok. ¿Una más? Sí. No, fue medio estúpido. ¿Una más? Sí. Fueron 7 personas. ¿Una más? ¡Sí! Bueno, vamos, chicos, muchas gracias por haber estado acá. Bueno, ¿una más, sí o no? ¡Sí! ¿Una más para el camino y nos vamos a casa? ¡Sí! Thank you.
todo bien el mundo. Un fuerte aplauso para el señor Lucho Brasho. En bajo, ahí atrás, sentado, pero hoy ganó Racing, entonces dijo, si gana Racing toco bien, si no, no, ganó Racing la concha a su madre, así que un fuerte aplauso para mi hermano. Lleva el show noche tras noche. El tipo que tiene que estar bien afilado para que todos sonemos, porque no hay una banda que nos pueda sonar bien con un baterista que nos suene bien. Por favor, un fuerte aplauso acá atrás y en la batería chiquita para el señor Antonio Favorano. Bueno, muchas gracias. En serio, no voy a hablar de mi vida personal, pero la pasé muy mal el último tiempo y haber tocado estos 8 shows seguidos me salvó la vida y hoy me está salvando la vida a ustedes acá. Así que gracias a ustedes por haber estado acá. Y aplaudí por estar acá, en serio. Usted lo sabe. Todos igual, si los amigos me